Dejó Liga de Quito para volver a su tierra natal, Colombia, e incorporarse al equipo del Tiburón. Justo antes de incorporarse a Liga, Cristian venía de jugar en el América de Cali y registró muy buenos números desde el 2016 al 2018. En tres temporadas jugó 78 partidos y anotó 35 goles. Posteriormente pasó a las filas blancas y también cosechó cifras buenas y en 111 encuentros disputados consiguió 48 anotaciones. Esto ocurrió desde el 2018 hasta la actualidad. Además, fue campeón de la Liga Pro del 2018, Copa Ecuador 2019 y las Supercopas de Ecuador 2020 y 2021. El jugador de 33 años se despide de la afición del Rey de Copas por la puerta grande, siendo el mejor jugador de una plantilla que en este 2021 se metió en un bache del cual se le ha complicado salir, y desde que se marchó Repeto, levantó su nivel ganando con buenos resultados en la Supercopa Ecuador. Ahora los Albos, bajo el mandato de Pablo Marini, confirmaron que contratarán un delantero más, aparte de Amarilla, por la baja de Martínez Borja. Me siento muy bien de regresar al país, a una institución como lo es Junior, que todos sabemos lo que representa, y de verdad estoy muy feliz de estar acá. Tenemos la obligación del 9, ¿no? que es hacer gol. Espero con la ayuda de Dios poderle cumplir, primero que todo, a los compañeros, ¿no? Que siempre hacen un trabajo diferente para que le llegue el balón a uno y uno pueda hacer los goles. Pero primero que todo, voy por el mismo objetivo de todos los compañeros, que es de conseguir títulos. Los objetivos de Junior siempre son de ser campeón en cada participación que le toque, y la experiencia que uno tiene, ¿no? de mostrar dentro de la cancha lo que uno ha trabajado durante todo este tiempo. No, el mensaje, como todo jugador cuando llega acá al Junior de Barranquilla, ¿no? Con mucha ilusión, con mucha alegría. Y el mensaje es que la voy a luchar como todos mis compañeros y conseguir los objetivos, que es lo que todos queremos. Estefano Navas, el canal del fútbol.